Hola. Hola, hola. Hola, déjame saber si me oye bien, Paloma, por favor. Hola Vilma, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Déjenme saber si me oyen bien y si me ven bien, por favor. Muchas gracias, Zoe. Pues, bienvenidos a esta tarde del viernes al video en vivo que patrocina amablemente la Sociedad Mexicana de Virología para seguir conversando y aclarando dudas dentro de las posibilidades de esta pandemia de COVID-19, hacia dónde vamos. A todas las personas que se conectan y participan de estos chats, muchísimas gracias por el apoyo a la sociedad y pues y esperemos que sea muy, muy útil para ustedes la información que desde aquí les podemos hacer llegar. Muchísimas gracias. Hola Lalo, muchas gracias también por tu apoyo, ya te vi. Gracias. Hola Vilma. Aquí estamos esperando que vengan las preguntas. Mientras tanto, pues podemos comentar algunas noticias que hemos estado viendo. La Universidad de Oxford, el centro de vacunas para la creación de vacunas y para el desarrollo de vacunas, que está en la Universidad de Oxford, que se llama el Centro Edward Jenner, ayer o anteayer ya empezó a probar en humanos los primeros candidatos de vacuna del Centro Jenner, es decir, la fase 1. Es motivo de orgullo para nosotros porque ahí trabaja un científico mexicano que hace mucho tiempo está allá, que es Arturo Sandoval, y él forma parte de ese equipo y hace poco escribió un tuit dejando ver la emoción que sentía de estar participando en el equipo del Instituto Jenner para el desarrollo de vacunas que está metido de lleno con la vacuna del COVID-19. Permiso. Okay. Y bueno, otra noticia importante, no tan buena, es que este antiviral que se llama Tamivir, creo, que es el antiviral que se desarrolló para ébola, hoy se publicaron datos que sugieren que no funciona bien para el SARS-CoV-2, así que pues se seguirá la búsqueda de antivirales. Por el lado de las vacunas ya hay buenas noticias, ya son dos, al menos que yo sepa, de candidatos a vacuna que están siendo probados en humanos en tiempo récord. Y pues está también el asunto del fracaso de los ensayos clínicos de este antiviral, Zetamivir, si no estoy equivocado.
Pues aquí estoy, esperamos preguntas. Imagino que estará un poco más flojo, siendo que es viernes en la tarde y aunque sea cuarentena, pues la gente a lo mejor está ya un poco más desconectada del trabajo y de las actividades. Pero bueno, es con gusto. Hola, Mercedes. Aquí tenemos la primera pregunta de María. ¿Por qué el virus puede ser asintomático? ¿Depende del sistema inmune de la persona? Pues María, esa es una de las preguntas más importantes que uno puede hacerse en relación a una infección viral. Déjame decirte que no es exclusivo de SARS-CoV-2 que una persona curse de manera asintomática. En el caso de dengue, Zika, polio, cuando daba, son enfermedades que suelen cursar con algunos casos asintomáticos. Rotavirus, también hay infecciones asintomáticas en los niñitos recién nacidos. Estas infecciones asintomáticas tienen la peculiaridad de que inducen respuesta inmune, al igual que una infección sintomática, y además la persona puede ser transmisora del virus durante la infección. Ahora, ¿por qué a unos nos da muy fuerte y a otros no? Y es un triángulo tal vez de factores que tienen que ver con el virus que te infecta, la carga viral. En el caso del SARS-CoV-2, se supone que es el virus el mismo, pero en el caso ya de virus de vieja data que circulen, puede haber variantes más o menos virulentas. Ese puede ser una condición. Y la carga viral a la que te expongas. La otra, naturalmente, es tu condición genética. Puede haber, por ejemplo, variantes en la expresión del receptor ACE2 o en su promotor, niveles de ACE2 en la persona, pequeñas variantes entre uno y otro que hacen que el receptor pueda ser más o menos funcional. Y el otro factor que puede incluir, influenciar ahí es la calidad de tu respuesta inmune. Hay personas que son mejores respondedores, otros son peores respondedores. En el caso del COVID-19, parecería que lo mejor es estar en el punto medio, porque una respuesta inmune demasiado exacerbada en términos de citocina puede desarrollar complicaciones en pacientes. Pero la respuesta a tu pregunta en concreto es que depende del virus, depende de la carga viral, depende de tu condición genética y depende también de la calidad y cantidad de tu respuesta inmune, tanto la respuesta innata como de la respuesta adaptativa que viene después, después de la infección. Gracias, María. Pilar. Duda, una vez que se confirme como COVID-19 positivo en un cuadro no tan grave, ¿cuánto tiempo debe permanecer en aislamiento el paciente? Uy, buena pregunta, Pilar, pero el desarrollo de la infección, o la pregunta es por cuánto tiempo, si esa persona se siente bien, debería estar confinada. Pues la respuesta es probablemente unas 2 semanas todavía, porque el tiempo de excreción del virus en las personas varía. El otro está viendo una gráfica, es alrededor de 10 días cuando la persona ya empieza a declinar en su capacidad infectiva. Entonces, ¿por cuánto tiempo? A ver, ya que un momento. Uy, ahora sí que están entrando muchas. Perdón. Pues tal vez por 2 semanas y hasta que
Y una cosa importante que no tenemos es la capacidad de medir anticuerpos IgG en esas personas. Sería interesante que la persona que es asintomática y tuvo infección por COVID pudiera hacerse una prueba serológica, demostrar que tiene una respuesta inmune robusta, que le permite de alguna manera saber que tal vez esté protegido ya para futuras infecciones y no sea un foco de transmisión para la comunidad. Joana Ortiz. Joana pregunta, ¿las mutaciones que se han encontrado en el genoma del virus podrían causar cambios en la virulencia o en la morbilidad de poblaciones de distintos países? A mi entender, las mutaciones que se han encontrado hasta ahora son relativamente pocas y puntuales. El virus apenas está empezando a evolucionar en su nuevo huésped, que son los humanos. Digamos que vamos a poner que desde noviembre del 2019 o desde octubre, son pocos meses. Hoy se publicaron variantes, las secuencias de pacientes mexicanos ayer tienen pequeñas mutaciones, pero hasta ahora creo que no ha sido posible identificar variantes más o menos virulentas de COVID-19 en base a secuencias. Es decir, en teoría, el virus puede evolucionar, hacerse más virulento. Lo que uno esperaría desde el punto de vista evolutivo es que evolucione a ser menos virulento, como los coronavirus clásicos que ya se descubrieron desde los años 60 y andan por ahí causando cuadros respiratorios leves. Pero sí, en principio también el virus puede hacerse más virulento. Pero, Joana, uno lo que esperaría es que estas mutaciones vayan atenuando la virulencia del virus en el tiempo y que el virus vaya aprendiendo a convivir con su huésped y se haga menos virulento. Acuérdate que hay cuatro coronavirus respiratorios, como la cepa, por ejemplo, OC43, que es un beta coronavirus, o HKU1, y esos son virus que creo que se descubrieron en los 60 y son bastante poco virulentos. Uno pensaría que la tendencia del SARS-CoV-2 es a ir hacia allá. Betty Ocampo pregunta. Vi una noticia en Facebook de que una viróloga de China está advirtiendo al mundo que el virus está mutando rápidamente. ¿Qué podría pasar en este caso? ¿Cuáles son los tipos de mutaciones que se pueden? En el caso de COVID-19, que es un virus que tiene un genoma de una sola cadena de polaridad positiva, las únicas mutaciones que se pueden dar es la introducción de cambios en la secuencia de aminoácidos en el genoma, que producto de errores en la copia del genoma, introducidos por la enzima, por la polimerasa del virus. En el caso de COVID-19, lo que se sabe en base a otros coronavirus es que la polimerasa del coronavirus en general o de los coronavirus en general no es tan propensa a cometer errores como las polimerasas de otros virus como dengue, polio o influenza. Si bien tiene la misma estructura, el otro día la cristalizaron ya y tiene el mismo ancestro filogenético que todas las RNA polimerasas dependientes de RNA que presentan otros virus, la polimerasa de los coronavirus tiene además un dominio que corrige. Eso le permite al genoma de coronavirus ser más grande de lo que se esperaría para un genoma de un virus de RNA. Tiene 30.000 bases de largo, mientras que en general los virus de RNA tienen genomas de 10.000. Entonces, uno esperaría aún, a pesar de lo que dijo la viróloga china en Facebook, que este virus no mute tan rápidamente
como es, lo haría el virus de la influenza, por ejemplo, que es el campeón de las mutaciones. Influenza, te dejo ver que no solamente tiene un mecanismo de mutación, tiene dos mecanismos de mutación que lo hace el campeón de las mutaciones. Y en el caso de coronavirus, no, ese no es el caso. Antonio pregunta, duda, ¿puede el virus vivir en refrigeración? Por ejemplo, en los súper están los refrigeradores a veces, veo gente eligiendo los vegetales. ¿Esto podría ser un foco de transmisión? Pues mira, ciertamente los virus agradecen que se les mantenga en refrigeración a 4 grados. Y yo, sin saber exactamente en el caso de COVID-19, adivinaría que un virus mantenido a 4 grados, un coronavirus, tiene una vida media más larga que un virus mantenido a temperatura ambiente. Así que uno esperaría que sí, que depende de la refrigeración, a 4 grados, pues. En todo caso, lo importante aquí es si es menos 20, si son congelados, pues aún más, esa es la temperatura a la que usualmente, bueno, en los laboratorios se mantienen los virus a menos 70. Pero pues sí, siendo un virus con envoltura lipídica, la temperatura de refrigeración, 4 grados, debería prolongar su tiempo de vida media. Así que es importante, pues, exacto, de nuevo, mantener todas las medidas de higiene extremas que estamos teniendo y cuando lleguemos del súper, pues lavarnos bien las manos y si son vegetales, pues lavarlos muy exhaustivamente. Jesús Torres pregunta, hola Juan, recién comentado sobre los resultados poco alentadores del estudio con remdesivir, pero ¿podrías comentarnos también sobre los resultados de los ensayos de hidroxicrinolina? Jesús, son controversiales. Hoy vi ensayos que todavía están evaluando el papel de la cloroquina. Uno se imaginaría en base al principio activo de la cloroquina, que es aumentar el pH de las vesículas endosomales y de los endosomas tempranos y de algunos lisosomas, que sea un antiviral para coronavirus, que son virus que utilizan endocitosis mediada por receptores y endosomas tempranos y tardíos para su entrada. Ocurre, por ejemplo, también con otros virus como rotavirus y dengue. Pero la eficacia clínica de la cloroquina creo que todavía no está asentada. Si bien tampoco está descartada. Entiendo que hay estudios clínicos serios evaluando los beneficios del tratamiento con cloroquina sobre los pacientes. Si tienes mejor información, déjamela saber, pero creo que ni está descalificada del todo, ni está comprobado sus beneficios del todo. O sea, todavía, yo esperaría que sí, dado que como te la cloroquina, uno de los efectos que tiene es subirle el pH a las vesículas endosomales tempranas y tardías. Jonathan Caviedes Rojas pregunta, ¿por qué la desregulada producción de angiotensina 2 provoca fibrosis pulmonar? Jonathan, ni idea. A lo mejor un cardiólogo te puede dar esa respuesta. Yo soy biólogo y no tengo conocimiento al respecto. Si pudiera argumentarte que la tormenta de citocina que se da en los pacientes con casos severos de COVID-19 y que implica una respuesta proinflamatoria severa y complicada, trayendo macrófagos y ese tipo de cosas, probablemente resulte en cicatrices en el pulmón de la persona, que son las fibrosis que tú dices. Y yo presumo que una persona, además, el respirador no es nada agradable, el respirador mecánico.
Entonces yo presumo que una persona que se recupere de un caso de COVID-19 severo de cuidados intensivos probablemente termine con algo de fibrosis pulmonar y tal vez no recupere toda su capacidad pulmonar al 100%. Ahora, la participación de la angiotensina 2 en ese fenómeno la desconozco. Gracias, Jonathan, por tu pregunta, ¿eh? Los animales domésticos pueden dar positivos a SARS-CoV-2 y qué riesgo representa. Bueno, ya conocemos la publicación que dice que los hurones, que en algunas partes los usan como mascota, son simpáticos, y los gatos, en condiciones experimentales, son susceptibles a SARS-CoV-2. Sí. ¿Cuál es el riesgo de que un animal doméstico se contagie? Pues depende de qué tanto camine por la calle. Por ejemplo, los hurones, cuando la gente los tiene de mascota, usualmente los tiene en casa y son animales confinados. Los gatos, unos sí y otros no. Lo que no sé, Lalo, es qué tanta capacidad de devolver la infección tienen esos animales a un humano. Es decir, si yo estoy enfrentado a un gato experimentalmente inoculado con SARS-CoV-2 y positivo a SARS-CoV-2, ¿cuáles son los chances de que yo contraiga la enfermedad a partir del gato? Esa respuesta no la sé porque creo que no hay estudios que den eso todavía claramente. En otras palabras, ¿cuál es la transmisibilidad de hurones y de gatos infectados? ¿Cuál es qué tan contagiosos pueden ser hurones y gatos infectados experimentalmente para reinfectar al humano? No sé, Lalo, así. Pero claro, los perros no hay nada en relación a perros, pero gatos y hurones, que te digo, algunas personas los mantienen de mascota, sobre todo en Estados Unidos es común ver en las tiendas de mascota hurones para la venta. Sí, son susceptibles. Vilma pregunta, ¿qué características del virus pueden permitir y cuáles no? Gracias, Vilma, por tu pregunta. Bueno, mira, lo primero que uno espera de una infección natural es que produzca una inmune humoral fuerte y protectora y que dure lo más posible. Es decir, por ejemplo, entonces eso es lo primero que uno ve, qué tan buena es la infección natural generando inmunidad. En algunos virus, en algunas infecciones virales, como por ejemplo el sarampión, la infección natural es muy buena generando protección. HIV, produce muchos anticuerpos, pero la capacidad protectora de los anticuerpos contra HIV aparentemente es nula o muy poca. Entonces, esa es una característica del virus que favorecería o no la producción de vacunas. En el caso de SARS-CoV-2, aparentemente la infección sí genera una inmunidad protectora, lo cual haría pensar que uno pudiera reproducir eso utilizando vacunas. ¿Y qué característica del virus pudiera perjudicar la producción de vacunas? Bueno, la variabilidad genética es otra característica. Entonces, sería como en el caso de influenza, que tiene a los productores de vacunas cambiando la fórmula cada año. Entonces, al menos dos características del virus pudieran favorecer o perjudicar la producción de vacunas. Una, ¿qué tan robusta es la respuesta humoral adaptativa de la infección natural por parte del virus? Y segundo, ¿qué tan estable es la cepa que circula? Por ejemplo, si es como en el caso del sarampión, que es muy estable, y una misma cepa que circula constantemente, los chances de desarrollar una vacuna efectiva son altos. Si el virus es pobre induciendo inmunidad protectora o, como por ejemplo el caso de HIV, o si el virus presenta alta variabilidad genética, entonces esos son asuntos que dificultarían la producción de vacunas. Otro aspecto que se menciona y que no sé hasta qué punto puede o no perjudicar la producción de vacunas SARS es que hay algunos reportes que en el caso de los coronavirus también hay infección facilitada por anticuerpos,
por ejemplo, como bien conocido, el mejor estudiado, es el virus del dengue. Y eso ha sido un dolor de cabeza en el caso de dengue, que son cuatro serotipos para la producción de vacuna. Entonces, en el caso de SARS, hay estudios in vitro que sugieren que el ADE, que hay, que la infección por coronavirus puede estar facilitada por anticuerpos. Pero entonces, todo eso vendría a depender de qué tanta reactividad cruzada hay entre las infecciones pasadas por coronavirus y la infección por COVID-2. Y ese es un aspecto oscuro todavía en el caso de coronavirus. ¿Cuál pudiera ser el papel de la infección facilitada por anticuerpos en entorpecer la producción de vacunas contra COVID-19? Gracias, Vilma. Silvia pregunta. Si el virus tiene tiempo en refrigeración, ayuda que aparte de lavar frutas y verduras se desinfecten. ¿Y con qué se pueden desinfectar? Pues mira, uno puede utilizar de estos desinfectantes que se utilizan para desinfectar lechugas, que son a base de cloro y a base de vinagre, ese tipo de cosas, amén de lavar muy bien las relativamente lábil. Recordemos que el virus tiene una envoltura lipídica que lo hace relativamente lábil a los detergentes. Y entonces no debería ser muy complicado desinfectar una fruta si es que tuviera virus en la superficie. A mí no me gusta lavar las frutas con jabón, pero hay quien lo hace también. Y las lava con agua y jabón, inclusive lavaplatos, y después las lava bien. También tal vez valdría la pena en el caso de las lechugas, someterlas a estos desinfectantes que se venden cotidianamente para desinfectar verduras y lechugas, ese tipo de cosas, ¿no? Las frutas, si son de corteza lisa, tal vez con agua y jabón. Gracias, Silvia. Alejandra, en el caso de las frutas y verduras estaría en la superficie, en el caso no tiene medio de cultivo, ¿podría conservarse así? Alejandra, recuerda que el virus es capaz de mantenerse en superficie inerte por cuestiones de horas. Por eso es importante lo del lavado de las manos y cuando uno toca superficie, ese tipo de cosas. Entonces uno lo que pensaría es que si esa superficie inerte, como la superficie de una pera, además está refrigerada, tal vez prolongue un poquito el tiempo de vida media que el virus pueda permanecer ahí infeccioso. Ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento. Claro, a menos 20 y ese tipo de cosas, ya el virus, si no está en un medio apropiado, debería perder rápidamente la infectividad. Estoy de acuerdo contigo. Jonathan pregunta, ¿cuáles son las fases en la fabricación de una vacuna? Jonathan, y bueno, asumimos que tú tienes un candidato de vacuna en el laboratorio y después de que la vacuna pasa por todas las pruebas en animales, es decir, puede ser un modelo murino, por ejemplo, y la vacuna está lista para ser probada en humanos, fundamentalmente los estudios de vacuna en humano conllevan tres fases. La fase 1 usualmente está dedicada a evaluar la seguridad que implica poner ese antígeno o esa molécula en el cuerpo de un ser humano. En inglés se dice safety, es la fase 1, ¿verdad? Seguridad. Usualmente en esta fase se involucran 20 o 25 personas voluntarias
se excluyen naturalmente mujeres embarazadas o grupos de riesgo, y estas personas reciben el antígeno y lo único que se les hace es mirar si la inoculación de ese antígeno en el cuerpo produce algún efecto adverso severo. Se monitoran las personas por fiebre, vómito, dolor de cabeza, reacciones al adyuvante que se utiliza en humanos, que suele ser un adyuvante a base de aluminio, que si no estoy equivocado. En fin, esas son las cosas que se evalúan en la fase 1. Si la vacuna resulta segura, ¿verdad? Se pasa a la fase 2. La fase 2 en el desarrollo de vacuna usualmente suele involucrar un mayor número de personas. Y ahí lo que se mide es inmunogenicidad. ¿Qué tan buena es la vacuna produciendo anticuerpos de tipo IgG? ¿Y qué tanta capacidad de neutralización in vitro tienen esos anticuerpos? Entonces, la fase 2 suele ser inmunogenicity o inmunogenicidad. Si la vacuna muestra ser segura e inmunogénica, entonces se pasa a la fase 3. La fase 3 es eficacia de la vacuna, es decir, qué tan protectora es. Como por razones de ética, la persona que recibe la vacuna en la fase 3 no puede ser retada, ¿verdad? Porque tú no le puedes poner el virus a la persona, por ejemplo, si estás probando una vacuna contra dengue. No puedes exponerlo a mosquitos, a picadura de mosquitos infectados con dengue, porque eso es un problema ético. Cuando las fases 3, entonces son bien complicadas, porque implican un alto número de pacientes, estamos hablando o de participantes, y esos usualmente se hacen en estudios de doble ciego. Unas 3.000 personas reciben, por ejemplo, la vacuna, otras 3.000 personas reciben el placebo. La persona que recibe y la que pone no sabe qué está poniendo, usualmente son códigos cerrados, y entonces se espera, no sé, por un año o por 6 meses que esas personas sean expuestas de manera natural al patógeno contra el cual la vacuna pretende responder. Y después de cierto tiempo, y se ve qué número, cuántos casos de infectados hubo entre los placebos, cuántos casos de infectado hubo entre los vacunados y se saca la eficacia de la vacuna. En reglas generales, esas son las que se calcula la eficacia de la vacuna. Puede ser 70%, 80%, 90%. Y la eficacia es buena o mala dependiendo de la enfermedad. A lo mejor en el caso, por ejemplo, de rotavirus, que es un caso que conozco bien, la eficacia de la vacuna protegiendo contra la infección es muy baja. Pero la vacuna resultó tener una eficacia de 80, 85, 90% protegiendo contra diarrea severa. Y eso se consideró aceptable. Entonces, en resumen, tenemos fase 1, seguridad, fase 2 y fase 3, eficacia. Gracias. Parte de las complicaciones de la infección son causadas por una respuesta inflamatoria exagerada. ¿Se podrían medir citocinas proinflamatorias para ayudar a pronosticar la gravedad del caso? Claro que sí. Es decir, nosotros necesitamos saber cuáles pacientes cuadros severos para COVID-19. De hecho, es tan así que la respuesta inflamatoria exacerbada es parte del problema, que en algunos pacientes ya muy comprometidos, el tratamiento que están utilizando, por ejemplo, médicos inmunólogos en España, es tratar de aplacar la respuesta inmune en esos pacientes, a ver si se logra mejorar el cuadro clínico. Este es un tratamiento que tendría que ser llevado de la mano por inmunólogos expertos, porque están jugando con balances muy delicados entre lo que tú quieres que el sistema inmune haga por ti. Y en qué momento la respuesta inmune pasa a ser un problema, y entonces en qué momento hay que domarla o apagarla utilizando antiinflamatorios y ¿cómo se dice? Supresores de la respuesta inmune. Pero definitivamente es una pregunta abierta. Con COVID-19 es entender los perfiles de citocina, cuánta respuesta de interferón
hay en las personas que están, por ejemplo, asintomáticas versus las personas que están con cuadros leves versus las personas que están con cuadros severos. Son mejores respondedores. Acabo ya varias veces, ¿qué determina que una persona sea asintomática? Bueno, una cosa que sería interesante es saber si esas personas que son asintomáticas tienen una respuesta de interferón robusta contra la infección versus aquellos que se ven más complicados. Definitivamente, el buscar marcadores de riesgo aumentado a desarrollar respuesta severa es un punto importante que estudiar. Y seguro que lo están estudiando, Lalo, seguro. Silvia Araceli pregunta, ¿el contagio del virus solo se da a través de las mucosas? ¿Qué tanto riesgo hay de un contagio por medio de una herida? Que yo sepa, no hay ninguna evidencia de transmisión a través de heridas, siempre a través de mucosas. Uno adquiere un virus por una herida, usualmente pudiéramos asumir que el virus va al torrente sanguíneo. Y eso es un caso problemático en infecciones que se transmiten a través de la sangre, como hepatitis C o hepatitis B o HIV. En el caso de SARS, no he visto posibilidad de contagio a través de una herida. Ahora sabemos que sí hay excreción de virus en heces, pero sigue siendo mucosal la vía de entrada del virus al cuerpo. Gracias, Silvia. Sirio Torres se conecta. Hola Sirio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por apoyar la actividad. Permiso. Voy a aprovechar que no hay preguntas para volver a la pregunta de Jonathan en caso de las vacunas. Dada la necesidad de desarrollar las vacunas de manera acelerada para COVID-19, se abrió una controversia en algunas revistas interesantes sobre la posibilidad de retar a las personas que reciban prospectos de vacuna para COVID-19 y evaluar con antelación si la vacuna resulta protectora o no. Esto es una polémica que se abrió porque, como te dije, no se puede retar a las personas que reciben candidatos a vacuna. Pasteur lo hizo, pero era el siglo XIX. Jenner lo hizo, pero era el siglo XVIII, no en el siglo XXI. En todo caso, si nosotros, o sea, si la comunidad científica considera que es valioso para el desarrollo de las vacunas romper esta norma ética que se ha establecido por mucho tiempo, al menos habría que esperar tener antivirales que sean muy, muy, muy eficientes. Y en el caso de que una persona desarrolle, de entre la población que recibe la vacuna, desarrolle la enfermedad, tratarlo inmediatamente. Si no, esto sería, yo no creo que sea que las personas que las personas, o sea, que se permita el reto de las personas para acelerar los protocolos de desarrollo de vacunas. Lalo pregunta, en relación a los alimentos que se consumen para llevar, ¿sería una medida apropiada calentar los alimentos para evitar la posibilidad de contagio si alguien respiró sobre el alimento? Bueno, ese es un riesgo que siempre está latente, ¿no? Si vas y compras una pizza en una de estas cadenas de pizza rápida y tú... se supone que no, se supone que las personas que manejan
Tienen que estar extremando la. Voy a comprar una pizza y dije, Dios mío, ¿será que llevo coronavirus dentro de esta caja? Y pues no lo sé. Yo creo, Lalo, que debemos quedarnos con la premisa de que los alimentos no transmiten la enfermedad, no hay evidencia de ellos, no podemos caer en paranoias tampoco, más allá de su sana distancia, que ya es bastante imposición, quedarnos en nuestras casas, que ya es bastante imposición, y pues hasta que no haya alguna evidencia de que los alimentos preparados puedan ser vehículo para la transmisión viral, creo que no debemos destapar esa olla. Te digo, yo el otro día compré una pizza y porque tenía, me vi la necesidad y me hice la misma pregunta, pero dije, bueno, tranquilo, Juan, o sea, tampoco podemos caer en tanta paranoia, ¿no? Alejandra Vargas pregunta. Los mosquitos podrían ser transmisores del virus a través de picaduras de un paciente enfermo de COVID hacia otro sano. Mira, Alejandra, es bien poco probable. Déjame decirte lo primero. Los virus transmitidos por mosquitos, como por ejemplo Zika, son virus que tienen ciclo de replicación intrínseca dentro del mosquito. Es decir, el mosquito los toma, se infecta, amplifica la carga viral, la pone en las glándulas salivares y cuando el mosquito te pica, en esa saliva va una carga viral considerable. Eso no ocurre con los coronavirus. Así que por ahí no. Cuando la infección con HIV se especuló mucho sobre la transmisión mecánica por parte del mosquito. Es decir, si el mosquito a una persona con HIV positiva que tiene carga viral y tiene viremia en ese momento y luego inmediatamente pica a otra persona, pudiera ser que el mosquito fuera como una jeringa y lleve una gotica de sangre contaminada del paciente con HIV al paciente sano y actúe, como te digo, transmisión mecánica. Se especuló muchísimo. Nunca hubo evidencia de que eso ocurriera. Y eso que HIV es un virus que se transmite por sangre. Entonces, en el caso del coronavirus, que no es un virus que se transmite por sangre, aunque sí hay viremia, por PCR se puede detectar, yo considero que la posibilidad de que los mosquitos sean transmisores mecánicos de coronavirus es prácticamente remota, por no decir totalmente cerrada. Entonces, yo creo que en este caso los mosquitos no son un problema. Uy, las moscas son siempre un problema. Y si una mosca contamina sus patitas en una superficie y después lleva a otro lado, pues posibilidad abierta. Pero yo te aseguro que no vamos a ver ningún tipo de. Yo te aseguro que no vamos a ver casos en la literatura asociados a transmisión por mosquito. 10 millones a una que no. Por mosca, 1000 a una que no. Habría que hacer el experimento y ver si una mosca es capaz de transmitir y después entonces que se tenga evidencia experimental, ver si hay alguna evidencia epidemiológica que sugiera que eso también ocurre en la naturaleza. Pilar, las personas con padecimientos autoinmunes como lupus o artritis, ¿qué lugar ocuparían de las consideradas como grupos de riesgo? Esa pregunta la hacen con frecuencia, Pilar, y yo entiendo de lo que he leído en la literatura sin ser un experto, pero tal vez la respuesta más apropiada debería venir de un inmunólogo, de un médico inmunólogo, es que no son en particular las personas con problemas de autoinmunidad. Mayormente susceptible a contagiarse con COVID-19. O sea, no parecen ser un grupo de riesgo especial estas personas con lupus o con artritis o con algún otro tipo de enfermedad autoinmune.
Así que hasta ahora no hay evidencia de que sean un grupo más vulnerable que el resto de la población. Pero a lo mejor tendrías que hacerle la pregunta a un médico inmunólogo y no a un biólogo, pero no he oído nada al respecto, Pilar. Gracias por tu pregunta. Jonathan pregunta, ¿cómo puedes explicar el origen? ¿Cuánto tiempo le tomó al SARS para mutar en SARS-CoV-2? Jonathan, el SARS-CoV-2 es primo de SARS-CoV-1, para llamarlo de alguna manera, pero no es el mismo virus. Ambos provienen de murciélagos, ambos saltaron a humanos, ambos dieron el brinco de especie, pero son virus primos hermanos, pero no es que uno provenga del otro. No es así. Te puedo decir que en los murciélagos hay más de 30 coronavirus identificados y conocidos. Inclusive aquí en México hay personas que trabajan con coronavirus de murciélago en la UNAM y tienen un montón de coronavirus identificados en murciélagos que representan un riesgo potencial zoonótico, pero no es que SARS, el de 2002-2003, sea el abuelo de SARS-CoV-2. No, señor. Son virus relacionados filogenéticamente, pero virus distintos. ¿Cómo se puede explicar el origen de los virus? Pues mira, los animales, cerdos, patos, murciélagos, son especies que albergan virus. Y a veces de manera sintomática. Cuando los humanos nos cruzamos en su camino, podemos contagiarnos. Un caso muy claro de una infección en humanos que resulta del contagio de un coronavirus es el caso del virus respiratorio del Medio Oriente, el MERS, que es parecido, que es un otro primo de SARS. Pero este virus en humanos parece que no se propaga bien. Y usualmente los humanos resultamos ser una calle ciega para este virus. Y hay poca propagación de humano a humano. En el caso, por ejemplo, de influenza, hay virus que pasan, como por ejemplo un brote de H5N1 de influenza en China, con altísima mortalidad, aparentemente. Aprendió a, por decirlo de alguna manera, a propagarse entre humanos. Ahora bien, hay veces que el virus no solamente salta, sino que también aprende a propagarse en humanos, como en el caso del SARS-CoV-2. Entonces, estos virus están ahí, como te digo, y pueden dar el salto de especie o no. Hay evidencia serológica de que hubo conatos de intento de SARS-CoV-2 de pasar de murciélagos a humanos en el mes de noviembre del 2019, pero que no fructificaron. Entonces, esto es un tema que necesitamos estudiar con mayor profundidad. Te puedo decir que hace poco vi un artículo bien bonito en una revista norteamericana muy importante que se llama PNAS, donde estos autores se dan a la tarea de evaluar cuáles son las especies animales que son más propensas a transmitir virus a humanos. Y ellos analizaron murciélagos, cerdos, patos, cisnes, y concluyeron que en ninguna especie en particular, monos, es más propensa que otra a transmitir virus en humano. Y que lo que hace que una especie sea mejor transmisora que otra a humanos es el número de virus que esas especies albergan como reservorios. No sé si me captas la idea. Los murciélagos son mucho más propensos a transmitir virus humanos que otras especies salvajes porque albergan un mayor número de virus como reservorio. El sistema inmune de los murciélagos es muy particular y hace que estos animalitos conlleven muchos virus con ellos sin que los afecten y los hace excelentes reservorios para muchas especies de coronavirus, por ejemplo. Marisol Macías pregunta,
¿Cómo se están manejando los pacientes que son dados de alta en México? Es decir, ¿hay que llevar a cabo un protocolo o como ya dicen, lleva vida normal? Pues yo entiendo que lo que sabemos, Marisol, es que las personas que se recuperan de COVID-19 pueden regresar a su vida normal si es que la cuarentena se levanta. Es decir, esas personas ya no serían foco de contagio, al menos en el corto plazo, para volver a contraer la enfermedad o para dispersarla en la comunidad. De todos modos, eso lo vamos a saber cuando se levante la cuarentena y qué pasa con los contactos de estas personas recuperadas. Está también el dato este que preocupa, que hay personas que son negativas a SARS, a COV2 por PCR y a las 15 días vuelven a dar positivo. Esa es una pregunta que se hace mucho. Entonces, yo creo que una persona que se recupere debería, por lo menos por 2 semanas, todavía estar atento a sus síntomas y a los contactos que tiene. Buenas tardes. Hay mensajes de médicos en América del Sur recomendando realizar gárgaras con agua con sal. ¿Usted qué opina? Pues yo creo, Irene, que toda medida que no te perjudique, que no sea como hacer gárgaras con cloro, ni gárgaras con agua a 90 grados, pues favorecen. La sal es un antiséptico natural, las bacterias no les va bien con la sal. Este es un virus que tiene cubierta lipídica, probablemente en condiciones de alta sal. La membrana se desestabilice, pero yo lo único que quisiera decirte, Irene, es que por favor no sustituyas las gárgaras con sal por el lavado de manos, la sana distancia y las medidas de higiene en relación a no tocarse la cara, la nariz, la boca cuando uno esté en la calle. Puedes añadirlo a tu rutina de higiene sin descuidar las otras, por favor. Entre los síntomas para COVID-19 se habla de dolor de cabeza. ¿Sabe qué tipo de dolor de cabeza es? Eso lo pregunta Bill Sil. Pues yo me imagino con dolor de cabeza muy malo. No hay ningún dolor de cabeza bueno. Pero si hay este tipo de dolor de cabeza, Bill Sil, no sé. No, o sea, no estoy al cabo de saber si son dolores sumamente fuertes, tipo migraña o dolores simplemente fuertes como los que se da cuando tienes influenza. En todo caso, pues yo no sé si hay tipos de dolores de cabeza. A lo mejor habrá que preguntarle a un neurólogo, pero no sé si es un tipo de dolor en cabeza, de dolor de cabeza particular el que se asocia a COVID-19. Gracias por tu pregunta. Pues mientras esperamos nuevas preguntas, pues solo dejar ver que pues que el número de casos de COVID-19 en el mundo ya va por lo rebasó largo los 2 millones. Y el número de muertes, la página de la OMS para hoy va en 180 y pasos, 60 mil casos. Esta pandemia sigue propagándose. Afortunadamente en China ya el número de casos nuevos se redujo significativamente. Y ya hay países en Europa, según la página de la OMS, que están reportando menos casos a la fecha que lo que se reportaban a mediados de marzo o a principios de abril. Entonces, ojalá que ya estemos empezando a ver la recesión de la tal y como la estamos conociendo, que las benditas curvas se estén achatando. Eso no quiere decir que el virus no vaya a estar.
este virus se va a quedar con nosotros. Hay modelos que dicen que hasta el 2024, por lo menos hasta el 2022 va a andar circulando por ahí de manera endémica. Probablemente se haga un virus estacional como influenza asociado a las temporadas frías en invierno. Recordemos que hay coronavirus respiratorios, cuatro en particular, son virus estacionales asociados a cuadros respiratorios relativamente leves. Y yo presumo, sin tener una bola de cristal, que este SARS-CoV-2 probablemente termine siendo un virus estacional, ojalá asociado a una patogenicidad una morbimortalidad que es la que estamos viendo en este momento. Vilma pregunta una cosa que todo el mundo sabe. ¿Qué posibilidades hay que una persona se reinfecte durante esta pandemia? Como te dije, ha habido casos de personas que se negativizan a la prueba para COVID-19 porque a las 2 semanas vuelven a ser positivas. Lo que la gente está pensando es que esas personas nunca se curaron y que el virus permanece en algunos reservorios y después se de reinfecciones, sino simplemente mal curadas. Es un 12, alrededor del 15. Esperemos que no sea el caso este. Entonces, tenemos que esperar. La gente tiene mucho miedo de la inmunidad que se genere en personas recuperadas a COVID-19 no sea. Eso no sabemos todavía. La evidencia que se tiene de SARS del 2002 y 2003 y con MERS es que las personas que se curan no se reinfectan, al menos en el plazo de 1 o 2 años. Entonces, esperemos que las personas no haya, a menos que sea una persona que tenga un problema de inmunosupresión. O esperemos que una persona con un sistema inmune sano, una vez, o sea, lo que tenemos que pensar es que una persona con un sistema inmune sano que se recupere de COVID-19 probablemente muestre inmunidad protectora por un buen número de años. Javier les pregunta, ¿por qué el sistema inmune de los murciélagos es tan particular? ¿Por qué es un reservorio ideal? Bueno, los murciélagos son reservorios de muchos coronavirus. Y además dentro de la determinada especie de murciélagos, propagación de los virus sea sumamente eficiente, porque los murciélagos viven en colonias con alto hacinamiento, además entre ellos. Entonces, Jonathan, es que estos virus, en la comunidad de murciélagos se propagan rápidamente, dado a las características de vida de los murciélagos. Ahora, a raíz del descubrimiento de que los murciélagos son reservorios para Nipah, para SARS-CoV-2 y ese tipo de cosas, se empezó a estudiar con mucha atención a partir del año 2005 la inmunidad de los murciélagos, especialmente de aquellos murciélagos que han resultado reservorios de enfermedades para humanos. Y lo es que los murciélagos tienen un sistema inmune particular, que hace que convivan con estas variedades de este sistema inmune de murciélagos que se han visto hasta ahora. Uno que aparentemente tiene una respuesta de interferón robusta a la infección, es decir, que tiene una respuesta de interferón que los protege, pero además aparentemente tienen una respuesta antiinflamatoria atenuada. Efectos de la respuesta inflamatoria, o sea, es decir, la inmunopatogenicidad, respuesta inflamatoria exacerbada, en ellos no se da. Y aparentemente esta respuesta inflamatoria atenuada y esta respuesta interferón aumentada hace que los murciélagos sean capaces de albergar infecciones
de manera latente sin que los afecte. Y lo curioso, Jonathan, y lo extraordinario de todas estas cosas, es que esa respuesta antiinflamatoria atenuada a la infección parece ser una adaptación de los murciélagos al vuelo. Recuerda que los murciélagos son mamíferos que vuelan. Volar imponen ellos una alta carga energética y un aumento en la temperatura corporal. Entonces, como parte de esa adaptación al vuelo, estos animalitos parece que desarrollaron una respuesta atenuada y ese tipo de cosas. Es bien interesante el tema de del sistema inmune de murciélago y es un área de investigación sumamente activa hoy en día. Tratar de entender por qué estos animalitos conviven de una manera tan exitosa con muchísimas infecciones virales. Y como te digo, la adaptación al vuelo parece ser parte de la respuesta. Gracias, Jonathan. A ver, momento. Hermes pregunta, he leído que asocian al padecimiento de coronavirus con trombosis, no solo en los pulmones, ¿es esto una noticia? Y si es así, ¿por qué ocurre? Ha habido, Hermes, esta es una enfermedad nueva. Los médicos la enfocaron día como una enfermedad del tracto respiratorio, concretamente del tracto respiratorio. Pero ahora he visto noticias que sugieren y de trombosis y ese tipo de cosas. Hermes, no sé de datos duros, sin la genicidad de COVID-19 a problemas de coagulopatía trombosis. He visto las notas de periódico, pero no he visto artículos científicos al respecto, sobre todo con datos, aunque sí he visto opiniones y especulaciones. Yo me atrevería a decirte solamente que esperemos a ver qué pasa y que conozcamos más de la enfermedad para saber a cierta si las coagulopatías tienen que ver parte de COVID-19. Gracias, Hermes. Marisol pregunta si se prevén implicaciones para la vida diaria. Bueno, Marisol, yo creo que vamos a tener que extremas. Cuando el 2009, que tuvimos la pandemia de H1N1 de influenza aquí, por mucho tiempo estuvimos lavándonos las manos y usando gel en todos los restaurantes. Después nos olvidamos de eso y yo creo que esto viene a recordarnos que el lavado de manos es importante y que debemos incorporarlo a nuestra cotidianidad. Yo lo primero que hago cuando llego a la calle a mi casa es lavarme las manos antes de cualquier cosa. Y incorporarlo a nuestra cotidianidad, Marisol, o sea, ser cuidadosos, si estamos en el metro, tocarnos la cara y estar siempre pendiente de dónde ponemos las manos y después si nos las ponemos en la cara o no. Si vienen vacunas, Marisol, yo me la voy a poner. Vamos a ver qué tan efectivo. Y pues, nada, pensar que a lo mejor este virus se hace estacional. El virus causa muchísimas muertes cada año. Creo que en la pandemia, en la estación de influenza del 2018 al 2019, hubo cerca de 300.000 muertes. Y esta enfermedad tiene vacuna, la gente no se la pone, en fin. Un poquito. En relación a cómo convivir, no con COVID, con todos los virus respiratorios que forman parte que tienen. Que aumenta su transmisibilidad en época. Pilar pregunta. Es bien buena la pregunta. La carga viral que puede expulsar a las personas con COVID es mayor
a la que liberan las que permanecen asintomáticas o similar. Y fuera la pregunta. Yo creo, Pilar, que tenemos que asumir que toda persona que tiene COVID es una persona transmisora. Transmisora. Si eres una persona que tiene un cuadro grave porque estás confinado y si estás en cuidado intensivo, mucho menos. El problema es las personas asintomáticas bien. Un punto que se quiere estudiar a profundidad con COVID-19 es si existen, como en otras enfermedades virales, los super transmisores, que son personas que cursan la enfermedad con alta carga viral y los hace super transmisores. Ese es un punto que hoy en día 19 se está tratando de entender, porque los super transmisores son personas que modulan la epidemia. Y para otros se ha visto. Si esta es una persona que en promedio transmite a 10 personas en lugar de a 2, si eso existe, podemos identificarlas, saber quiénes son, por qué se dan y tomarlas en cuenta para el tema del modelado de la infección. Gracias, Pilar. Creo que esta es la última. Si Paloma y Lalo me lo permiten, que son los moderadores, voy a dar por finalizada el video, la transmisión en vivo. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar a la Sociedad Mexicana de Virología y por participar en estos diálogos donde el primero que aprende soy yo. Son preguntas realmente de altísimo nivel, preguntas maduras, inteligentes, educadas, que definitivamente ayudan a mí también a entender mejor este problema. Muchísimas gracias, buenas tardes, manténganse sanos y feliz tarde. Estaba Vilma. Gracias, Doc, un abrazo.